Oración de la mañana de hoy lunes 17 de octubre del 2022. Dios amado, en esta bella mañana me postro en tu presencia para glorificarte. Pues por tu infinita misericordia me has permitido contemplar las maravillas de tu amor, que nos transmites por medio de la bondad de tu creación. Gracias porque en esta mañana puedo sentir tu bendita presencia en todo lo que me rodea. Gracias porque puedo sentir tu protección en los cálidos rayos del sol que me cobijan. Gracias porque me llenas de paz al saber que me rodeas de personas maravillosas con las que puedo crecer como hijo tuyo. Gracias porque me conduces por caminos de justicia y de amor, y me haces saber que soy objeto de tu misericordia. Solo tú puedes ayudarme a mantener la esperanza cuando parece que ya no hay nada que hacer. Solo tú le das sentido a mi vida cuando parece que todo está perdido. Señor, gracias por este nuevo día. Gracias por hacerme sentir que soy importante para ti y que me quieres libre, sano y feliz. Hoy te suplico que sanes todas las heridas de mi corazón. No tengo miedo porque sé que tú estás conmigo y junto a ti puedo enfrentar todo. Sé que si camino de tu mano, el poder del maligno no podrá tener efecto en mí. Dame la capacidad de amar con total libertad y sin miedo. Enséñame a respetar al otro y amarlo desde su realidad y no desde mi idealidad. Tú mejor que nadie conoces cómo soy y todo lo que vivo. Te pido que me bendigas para hacer las cosas bien y estar en tu presencia siempre. Quiero caminar contigo durante todo el día, para que nada me aparte de la amistad que tú me das. Bendito sea Dios, que en su infinita misericordia me invita a participar de su misterio divino. Bendito seas por haberme creado a tu imagen y semejanza. Bendito seas porque me creaste con la capacidad de recibir amor y de dar amor. Dios de mi vida, Dios de amor y de ternura, te pido que vivas y reines en el silencio de mi alma, que permanezca siempre allí. Otórgame la gracia que necesito para darte los frutos correspondientes. Bendice todos mis planes y no dejes que mis miedos me hagan perder en la tarea de lograrlos. Déjame sentir tu amor y tu protección. No le temo a nada de lo que pueda acontecer porque tú estás conmigo y me das la intrepidez para lanzarme con confianza en tus manos. Te suplico que me permitas tomar distancia de todo lo que me puede dañar. Y ayúdame a ser valiente para decir no a las invitaciones que el mal me hace. Dame el don de la fidelidad para que nada me haga tambalear en este día. Te doy todo el poder sobre mí para que la tentación y el pecado no tengan lugar en mi corazón. Mi vida está en tus manos, Padre Dios, haz de mí lo que quieras. Sea lo que sea, estoy dispuesto a cumplirlo y a hacer tu voluntad.
Te doy gracias por todas las bondades que me transmites. Y te entrego todos mis pensamientos, palabras y acciones, esperando que sean de tu agrado, para alabarte por tu absoluta perfección. Caminaré mi senda motivado por tu palabra, para que las semillas regadas en el camino broten y den tu fruto de amor. Amén. No envidiaré ni criticaré las posesiones de mi prójimo, porque todo lo que poseo es realmente lo único que necesito, y Dios lo sabe. Nosotros aguardamos al Señor. Él es nuestro auxilio y escudo. Con Él se alegra nuestro corazón. En su santo nombre confiamos. Salmo 32. Que el Señor nos bendiga en este día, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recuerda suscribirte, apoyarnos con un me gusta, también activar la campana de notificaciones, para que cada mañana puedan recibir estas oraciones hechas con tanto amor. Somos Red Católica.